que es solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, que habla de la contratación de la gestión de los servicios de residuos sanitarios. Y el punto número 5, que va acumulado al número 4, que es del Grupo Parlamentario Socialista, habla de la gestión de recogida, el transporte y la eliminación de los residuos sanitarios generados en los centros de la Agencia Valenciana de Salud. Tiene la palabra, honorable conseller. Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Continuamos con la sesión de hoy, sustanciando estas tres comparecencias vinculadas a un mismo tema, la gestión de los residuos sanitarios y la adjudicación de este servicio a través del concurso público 58/2013, Servicio de Gestión Externa de Residuos Sanitarios de la Agencia Valenciana de Salud. A este respecto se han presentado tres iniciativas, dos del PSPV y otra de Compromís, la esencia de las cuales es coincidente, por lo que paso a explicarles la evolución del mencionado expediente. El expediente de contratación 58/13 fue iniciado por orden del director gerente de la Agencia Valenciana de Salud en fecha 24 de enero del 2013. El 6 de febrero del 2013 se publicó la licitación del mismo, finalizando el plazo de ofertas el 12 de marzo. El objeto de la mencionada contratación es ofrecer un servicio seguro, higiénico y eficaz de gestión y eliminación de los distintos tipos de los residuos sanitarios, el grupo 3 y el grupo 4, y otros residuos contaminantes generados en los servicios y centros sanitarios, de acuerdo con lo establecido en el decreto 240/94 del Gobierno valenciano. En cada uno de los departamentos se programa la recogida y posterior gestión de residuos sanitarios generados por todos los centros en ellos existentes, tales como hospitales de corta estancia, hospitales de larga estancia, centros de especialidades, centros de atención primaria, centros de salud pública, centros de transfusión y demás centros asistenciales. Según el citado decreto, en su artículo 7, los residuos sanitarios solo se podrán almacenar dentro del centro que los ha generado bajo un estricto control, un plazo máximo de tiempo, debiendo procederse de inmediato a su almacenamiento definitivo, transformación o eliminación, según lo regulado para cada tipo de residuo. Teniendo en cuenta el ámbito geográfico sanitario, la prestación del servicio se ha agrupado en 7 lotes. Cada uno de ellos está compuesto por un número determinado de departamentos sanitarios y por todos los edificios de la Consejería de Sanidad que se encuentran ubicados en el ámbito geográfico de estos departamentos sanitarios. A dicho concurso se presentaron, según lote, las empresas Consenur SL, CESPA Gestión de Residuos SA, Reival Ambient SL e Interlun SL, con fecha 10 de mayo de 2013. Fue realizada la apertura de las proposiciones económicas del mencionado concurso público. Atendiendo al apartado 7.4 del pliego de cláusulas administrativas particulares sobre criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias de acuerdo con el artículo 152 del texto refundido de ley de contratos del sector público y en base a los datos económicos del anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas, la empresa Consenur SL vino a incurrir en presunta baja temeraria en las ofertas presentadas para los lotes 2 y 6. Ya que su oferta de baja superaba en más de 10 unidades porcentuales la media aritmética de las ofertas presentadas. La oferta presentada por la empresa Rival Ambient SL vino a incurrir en presunta baja temeraria para cada uno de los lotes. La unidad de contratación, con fecha 13 de mayo de 2013, solicitó a las empresas información técnica para que justificaran el precio ofertado en su proposición tal y como establece la legislación vigente. El 23 de mayo de 2013, las empresas presentaron documentación para la justificación de su baja en presunción de temeridad. Con fecha 29 de mayo de 2013, por parte del Servicio de Coordinación y Planificación de Suministros y Servicios Generales, se elaboró un informe por el que se extraían como principales conclusiones que, a la vista de la documentación aportada por Consenur y por Rival Ambient SL y a los anexos de justificación de la viabilidad técnica y económica, quedaba justificada la viabilidad de las ofertas. Finalmente, el 1 de agosto de 2013, la Agencia Valenciana de Salud emite la correspondiente resolución adjudicando todos los lotes del contrato a la mercantil Rival Ambient SL por un importe total, IVA incluido, de 3.564.756,26 €. En dicha resolución de adjudicación se establecen los siguientes antecedentes de hecho. Primero, se han cumplido los preceptivos trámites de aprobación del expediente de contratación, gasto que comporta y convocatoria para la presentación de ofertas, contenido en el texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público.
Segundo, finalizado el plazo de presentación de proposiciones, realizado el trámite de calificación de documentación y apertura de proposiciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público. Tercero, vista la propuesta de adjudicación realizada por la Mesa de Contratación en su sesión del 11 de junio del 2013, en la que, de conformidad con los informes técnicos emitidos, se desprende el siguiente resultado sobre las empresas admitidas y la propuesta sobre la oferta económica más ventajosa. En los 7 lotes, la puntuación más alta la obtiene la empresa Reipal Ambiente. Y les recuerdo que esta mesa está formada íntegramente por técnicos, por funcionarios, que son los que hacen las propuestas para adjudicar los respectivos concursos en base a los pliegos aprobados. En cuarto lugar, y último, habiéndose presentado por el licitador la documentación en tiempo y forma requerida en el artículo 151.2 del texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público, documentación justificativa de guiarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o a ascribir a la ejecución del contrato conforme a los pliegos y haber constituido la garantía definitiva. Es decir, la adjudicación a la empresa finalmente ganadora se hizo en cumplimiento de la legislación vigente, con todas las garantías legales necesarias y según el criterio que había establecido los informes técnicos. No obstante, el 20 de agosto de 2013 se presenta ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dos recursos especiales que interponen respectivamente las mercantiles CESPA, Gestión de Recursos, y Consenur. De dichos recursos se deriva la suspensión del proceso. En dichos recursos se apela, entre otras cosas, a la insolvencia técnica de la adjudicataria de realizar el servicio a tenor de las denuncias que se han ido presentando contra ella a lo largo del tiempo. En segundo lugar, a las pruebas patentes de atentados con el medio ambiente y la seguridad de los trabajadores en que ha incurrido el adjudicatario. En tercer lugar, a los medios que aporta la empresa que considera las citadas mercantiles, que son insuficientes para realizar el servicio. Y en cuarto lugar, a una posible baja temeraria en la oferta presentada. Pues bien, los recursos fueron resueltos por el citado tribunal, el Tribunal Administrativo Central, el 2 de octubre del año pasado, por resolución 425/2013, y en él se desestiman las argumentaciones anteriores, levantando la suspensión del procedimiento. Por tanto, la Consellería, en todo el desarrollo del proceso de contratación, ha respetado la legislación vigente, conclusión que avala el citado tribunal en la resolución del recurso. Dicha resolución fue comunicada en fecha 3 de octubre por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales al órgano de contratación, levantándose la suspensión del procedimiento e iniciándose la prestación del servicio tras la firma de los contratos el 21 de octubre del año 2013. Resumiendo, en relación con el citado expediente, el 5813, destinado a la contratación del servicio de gestión externa de residuos sanitarios de los grupos 3 y 4, que genera la red de los centros asistenciales de la Consejería de Sanidad, les indico los siguientes puntos. Primero, desde un punto de vista jurídico-administrativo, se ha respetado la Ley de Contratos del Sector Público, pues las mercantiles han justificado de forma adecuada las condiciones y requisitos establecidos en los pliegos, es decir, tanto la clasificación del contratista, los permisos, autorizaciones y licencias pertinentes, así como su oferta técnico-económica. Desde un punto de vista técnico, la valoración de las proposiciones presentadas se realizó en base a los criterios que establecen la legislación y la reglamentación vigente y especialmente las cláusulas de los pliegos de contrato. Y le reitero que todos los informes y propuestas fueron realizadas por técnicos, por funcionarios de la Consejería de Sanidad. Y por último, lo que concierne a la faceta económica, la adjudicación del contrato por lotes ha permitido un ahorro cercano al 40% respecto al presupuesto de licitación. Señorías, yo creo que lo he explicado con detalle cuáles fueron los trámites administrativos que ha seguido el expediente del que se me han solicitado aclaraciones. Ha sido un proceso escrupuloso, respetando los criterios técnicos y aplicando la legalidad vigente. Cuando un órgano de contratación formado íntegramente por personal técnico, funcionarios, propone una determinada empresa como adjudicataria, siguiendo criterios técnicos, si esa empresa está facultada para ejercer dicha actividad, la única vía a los responsables es adjudicar el servicio, de lo contrario sería actuar de forma contraria a la lógica y al derecho. Muchas gracias. Gracias. Por el grupo parlamentario Compromís tiene la palabra la señora Oltra. Sí, gracias, señora presidenta. Pues sí, tenim un problema. Jo estic preocupada, la veritat, perquè, claro, amb tots els problemes que tenim en esta comunitat, amb un
tindre un govern amb dificultats cognitives que no entén el que se li pregunta, encara que siguin frases senzilles, sense preguntes subordinades, i entonces no és capaç de contestar i complir la seva funció constitucional, és complicat. Perquè l'anterior compareixença vostè no ha contestat ni una sola de les qüestions que jo li he plantejat. I eren frases senzilles. No he utilitzat subordinades, ja sabent el que n'hi ha. Tenim un problema. Tenim un problema que va molt més enllà de lo polític. I és que tenim a persones davant del govern que no tenen capacitat per estar on estan. Però, en fi, a veure si aquestes sí que les entenen. Mire, la història de Reival és la història dels despropòsits. Que vostè mos conte així els terminis d'un procediment administratiu que està en la llei de contractes no és el que s'espera de vostè. Però, clar, a lo millor això vostè no ho sap o no ho entén. Però no és el que s'espera de vostè. De vostè s'espera, quan se fa una compareixença que demana una determinada valoració o una determinada explicació política, que vostè explique per què se contracta o s'adjudica un servei a una empresa que té l'historial que té Reival. I li vaig a fer un xicotet resum. Són titulars de premsa, que solen ser curtets. Aleshores, jo suposo que igual els entén. Reival aparca un camión con restos biológicos y sin vigilancia en la calle. Reival Ambient, la empresa gestora de los residuos sanitarios en la Comunidad Valenciana, aparca en las calles de Elche y Alicante el remolque de un camión lleno de restos biológicos, sin ningún tipo de vigilancia o medida de conservación, pese a lo que indica la legislación. El juez confirma sanción de 20.000 euros a Reival por superar niveles permitidos de lixiviados en el vertedero. El juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Valencia ha confirmado una sanción a la empresa Reival por superar los límites permitidos de lixiviados en el vertedero titularidad de esta firma situada en la localidad castellonesa de Alcora. Expediente a Reival por posible contaminación de las aguas subterráneas. Analíticas de 2012 en la planta de residuos constatan niveles no permitidos de plomo y selenio. Reival condenada a pagar 87.832,72 euros por ampliación ilegal del vertedero de la Alcora. Una sentencia confirma la sanción de más de 87.000 euros interpuesta por el Ayuntamiento de la Alcora a Reival por la ampliación ilegal del vertedero que la empresa posee en la partida del Regatell. La empresa Reival Ambient ha sido sancionada en reiteradas ocasiones por la Consellería de Medio Ambiente. Hasta ahora, la firma había recurrido y ganado en los juzgados algunas de ellas. El contencioso administrativo número 1 de Castellón anuló dos multas de 100.000 euros en un fallo en el que se criticó a la Administración por la temeridad con la que actuaba por la imposición reiterada de sanciones, un extremo del que se queja el gerente. Caso Reival. La plataforma denuncia ante Fiscalía presuntos delitos en la gestión de residuos sanitarios de la empresa Reival Ambient La Alcora. La denuncia detallaba que se estaban gestionando de manera irregular residuos sanitarios del Grupo 3 en la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Reval Ambient por presunto incumplimiento de la normativa vigente y los condicionantes de la AAI al almacenar fuera de la cámara frigorífica residuos sanitarios del Grupo 3, pues requieren de bajas temperaturas para su conservación hasta su eliminación final. Los contenedores de residuos sanitarios deben ser estancos y no se deben abrir hasta este tratamiento final. A pesar de ello, estos se encontraban abiertos y fuera del almacén frigorífico antes de su esterilización, poniendo así en riesgo la salud y el medio ambiente. La empresa Reival Ambient ha utilizado al menos desde junio de 2011 un total de 805 toneladas de residuos tóxicos no autorizados. Cada tonelada son mil kilos, y ahí es la autorización ambiental. Podríem seguir amb els titulars. Eixa empresa, amb eixa magnífic històric, és el que s'ha fet amb el servei de gestió externa dels residus sanitaris de l'Agència Valenciana de Salut. Recordem que l'autorització és concedida i la presumpta irregularitat en resolució pendent de sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Té també un bon nombre d'expedients en els vessaments a la planta de tractament des del 2008 i les olors i el tractament d'evaporació de residus líquids. Ha estat sempre notícia per mala gestió de residus, especialment en el tractament d'inertitzats i el seu abocament a l'abocador de Regatell sense complir les condicions de solidificació, barranc on es detecten contaminants per damunt dels límits legals, com també els pisòmetres de la planta. Reival no ha complit i ha incorrit en la desobediència a la paralització de l'activitat de l'abocament a l'abocador del Regatell, incomplint la mesura cautelar després de l'obstrucció a l'acció inspectora de la Conselleria fins a arribar a trencar les actes d'inspecció i pegar-li patades als seus responsables.
que a lo mejor a usted como conseller le interesa lo que se fa a los funcionarios, ¿no?, de la Generalitat Valenciana. Parlem també de la mala gestió dels residus sanitaris i la sospitosa concessió primer de la gestió dels residus sanitaris de l'Hospital General de València, vaya por Dios, i després des de tota la comunitat amb una baixa temerària que incomplís els requisits bàsics de qualitat i seguretat sanitària. Com ha influït la presència del director Sergio Blasco i Julià Marín relacionat en l'empresa rival en la firma d'aquest contracte? Li pregunte. Per si ho sap, m'entén, no?, la relació, això? Ho entén, no? No? Com la Conselleria de Sanitat pot confiar en la gestió de tots els residus sanitaris a aquesta empresa que té 12 expedients oberts i no en té més perquè la Conselleria no vol obrir els 3 que la plataforma li demana per altres incompliments? Sap el senyor conseller de l'expedient sancionador 019-14 obert per tindre camions de residus sanitaris infecciosos en el carrer durant els almenys 2 dies i 2 nits en la ciutat d'Elx? I sé que li he llegit. ¿Es de fiar esta empresa? ¿Vostè ho creu? ¿Pensa fer alguna cosa el senyor conseller respecte de la petició de la plataforma no a la contaminació de les comarques de Castelló, de que siga Sanitat la que controla l'adequada esterilització dels residus infecciosos per a l'alt risc de contaminació biològica? Esta frase és llarga, no sé si la tenia que haver partit en dos. El fet de l'empresa tinga oberts en els tribunals de l'onocontenciós i penal nombroses causes no limita la confiança de la seva gestió de residus tan perillosos com els sanitaris infecciosos? Com podem mantenir la concessió quan no tenim garanties de la correcta gestió de la planta rival? Això són tot preguntes que dintre de la compareixença a mi m'agradaria que si vostè les ha entès les poguera respondre. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Oltra. Per el grup parlamentari socialista té la paraula el senyor Subías. Muchas gracias, señora presidenta, señor conseller, señoras y señores diputados. Señor conseller, estamos hablando de un tema, yo creo que de una seriedad extrema, como es el de la recogida y el tratamiento de los residuos sanitarios. Esta actividad está sometida a una estricta normativa por los riesgos evidentes que pueden tener una mala gestión, que puede suponer un riesgo para la salud de la población, de los propios trabajadores de las empresas que lo gestionen y, desde luego, para el medio ambiente. Ustedes en el concurso 58-2013 para la contratación de la prestación de servicio de gestión externa de residuos sanitarios de la extinta Agencia Valenciana de Salud, la han adjudicado a la empresa Rey Valambien. Han adjudicado el total de la gestión en toda la comunidad valenciana, lo que evidentemente debiera de implicar una capacidad determinada que, permítame que le diga, es más que dudosa después de todo lo que voy a decir. En primer lugar, esta empresa Rey Valambien está inmersa en múltiples denuncias. Denuncias de tipo administrativo, como por presuntas irregularidades en el tratamiento de residuos. Aparte, algo que ya se ha comentado y que usted ha intentado justificar durante su intervención, que es la bajada realizada por la empresa adjudicataria, una bajada, llamemos, desproporcionada, una bajada anormal, una bajada que podríamos denominar temeraria. Del tipo de salida de la adjudicación, que era de 5.311.000 euros, ustedes la adjudican por menos de 3.200.000 euros. Es decir, y usted lo ha insistido, un 40% menos, que usted llama de ahorro, pero que veríamos a ver si eso es ahorro o no. Incumple claramente la condición de no bajar más de un 10% de la media aritmética del total de las propuestas presentadas, algo que usted también ha comentado. Pero, señor conseller, se supone que cuando ustedes hacen una tasación determinada y dicen que son 5 millones aproximadamente lo que debe de costar ese, lo dicen sus técnicos, como dice usted, lo mismo que en la mesa hay técnicos, ustedes hablan de técnicos que el valor, el coste del servicio está alrededor de los 5 millones. ¿3.200.000? ¿Usted se cree que eso es posible para un tema como este? ¿Ustedes no hacen ninguna valoración así pensando si eso es posible? Porque aquí lo más importante es que el servicio sea adecuado. Es difícil de creer. Si no se produce bien una disminución de los recursos o de la calidad de la prestación, señor conseller. Y es igualmente difícil de creer
que las medidas de seguridad y de control para garantizar que la gestión de los residuos sea correcta, pues sin duda tienen un coste superior, tal y como ustedes mismos además presuponían al licitar este concurso. Si tenemos en cuenta los expedientes sancionadores resueltos, aparte de los iniciados a esta empresa, así como las vías abiertas por presuntos delitos ambientales, contra la salud de los trabajadores, contra la salud pública por posible contaminación de acuíferos, nos llevaría a pensar que esta bajada, llamemos temeraria, para intentar obtener la adjudicación y, evidentemente, obtener beneficios, les debiera a ustedes haber hecho reflexionar y, sin duda, les hace cómplices en el sentido que sea de la complicidad de la gestión de esta empresa. Les voy a relatar algunos de los expedientes sancionadores incoados a esta empresa. Algunos se han dicho. Infracción por vertidos de residuos que no están correctamente inertizados en el vaso del vertedero. Infracción por impedir, retrasar y obstruir la actividad inspectora. Infracción por no tener autorización para realizar el tratamiento de cierto tipo de residuos. Infracción porque el nivel del lixiviado superaba el espesor de 50 centímetros de la capa de drenaje. Infracción por agrupación o mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos igualmente peligrosos para su gestión como una única categoría de residuos, con el mismo código, sin el permiso del órgano competente. Infracción por almacenamiento no autorizado en naves contiguas. Infracción por vertido de residuos a cauce público. La Consellería de Territorio y Medio Ambiente ha sancionado por incumplimiento de las condiciones en cuanto a la realización de los piezómetros exigidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar para conocer las posibles afecciones al acuífero de los lixiviados que pueden afectarlo. Pues bien, a pesar de todo ello, de lo que la empresa está inmersa en diversas denuncias, tanto de tipo administrativo como irregularidades del tratamiento de residuos, y aunque es verdad que hay expedientes todavía pendientes de resolución firme, ustedes, sin duda, debieran de haber aplicado el principio de cautela antes de hacer esta adjudicación. Insisto, tienen expedientes por gestión de residuos sanitarios, presuntos daños a los trabajadores, irregularidades en el tratamiento de residuos, por no respetar las condiciones de almacenamiento y por la utilización de bolsas fuera de los contenedores. A pesar de todo ello, de lo que evidentemente tenía conocimiento la Consellería, ustedes tienen conocimiento de todo esto, puesto que han recibido cartas de la plataforma, por ejemplo, no a la contaminación, y además de la bajada desproporcionada o casi temeraria, ustedes el 1 de agosto adjudican a la empresa Reival el concurso de la gestión de residuos sanitarios con los temas que usted ha comentado posteriormente de los dos recursos que posteriormente se resuelven y a partir del 23 de octubre empieza a funcionar. Pero por si todo ya fuera poco, hay igualmente denuncias a la empresa Reival por que estaban transportando residuos del Grupo 3 en contenedores verdes que debían de estar cerrados y que se deben de almacenar en cámara frigorífica inmediatamente por su riesgo. Pues bien, los almacenaban fuera de la cámara frigorífica y además estaban abiertos. Luego, el tratamiento que estaban dando podría tener consecuencias, empezando por los propios trabajadores. Mire, señor conseller, le voy a enseñar algunas fotos de cómo los almacenaban. Estos son los contenedores verdes y se ve claramente por encima cómo están los restos. Esta es otra foto semejante. Esta es otra foto de dónde los almacenan. Esta es otra foto, fíjese, que en el suelo hay hasta restos orgánicos de cómo lo están llevando. Esta es otra foto semejante. Esta es otra foto más cercana para que vean cómo rebosa la zona de los contenedores verdes. En fin, además, al parecer, los envases son presuntamente desinfectados en un tiempo incumpliendo la normativa vigente en nuestra comunidad, al ser sumergidos en cloro diluido en agua, cuando se exige que sean esterilizados en autoclaves junto con los residuos que contienen y posteriormente triturados. Ha habido trabajadores con protocolos iniciados por heridas con objetos cortantes y en un caso se produjo antes de la esterilización, y resalto lo de antes de la esterilización, porque está prohibido manejar dichas bolsas, las rojas, antes de la esterilización. Y todo esto podría ser constitutivo de delitos tipificados en el Código Penal. Les leo diversos informes salidos en medios de comunicación. La Fiscalía Provincial de Castellón admite a trámite otra denuncia contra Reival por vertidos no autorizados y contaminación de aguas subterráneas y superficies. La alcaldesa de Alcora,
que es del Partido Popular, de su partido, pues bueno, la Fiscalía archivó una denuncia porque ella también se preocupó, lógicamente, por los problemas que había en su población. El gerente de Reival impide la toma de muestras en el vertedero. La Confederación Hidrográfica ya detectó en 2011 vertidos de Reival con plomo y selenio en la planta de tratamiento de residuos peligrosos. La Confederación Hidrográfica del Júcar plantea iniciar las diligencias previas para la incoación de expediente sancionador a Reival. Presentan a la Fiscalía 694 adhesiones a la denuncia presentada por la Plataforma Ciudadana No a la Contaminación. Pide que se investigue el origen de la contaminación de aguas subterráneas de los piezómetros de Reival y su vertedero. Y un camión con restos biológicos y sin vigilancia aparca en las calles de Elche. Medio Ambiente y el Seprona investigan la denuncia por mala gestión. Y aquí tienen ustedes dónde está aparcado ese camión. Bueno, en el municipio de Alcora, donde la empresa Reival Ambien viene desarrollando la gestión de residuos industriales y peligrosos y no peligrosos, a partir del 2008 tiene denuncias por olores que provocaban efectos en los vecinos y los trabajadores: náuseas, mareos, irritación de mucosas. Se presentaron 161 denuncias. Es verdad que posteriormente remiten, pero que a partir del 2011 vuelven a producirse. Los problemas en las adjudicaciones Reival vienen de tiempo, ya se ha comentado aquí. En el año 2011... en la adjudicación que se realizó por la gestión de residuos del Consorcio Hospital General de Valencia, fue recurrida por otra empresa, y entre otras razones por que tenía una única planta autorizada en Elche y a pesar de eso le daban la máxima puntuación a esta empresa a la que se la adjudica. No disponía de ciertas exigencias tales como contenedores homologados. Carece del expediente de explotación de residuos citostáticos. Yo me imagino que todos ustedes lo habrán comprobado. Es evidente que lo tienen que haber comprobado, y quiero creer que lo han comprobado. Además, desde su adjudicación el año pasado, en agosto y posteriormente en octubre, se han producido diversas denuncias. Desde la no recogida de residuos en diversos consultorios, sobre todo en la provincia de Alicante, de hecho el 17 de enero del 2014, el Ayuntamiento de Elche, les recuerdo también que la alcaldesa de Elche es una señora del Partido Popular, pues presenta una denuncia en relación con la recogida de residuos. Asimismo, han aparecido informaciones sobre remolques, como les he dicho, que llevan restos biológicos aparcados en las calles de Sax y de Elche, en algún caso cerca de un colegio. Y, evidentemente, esto debiera estar fuera de toda lógica. En fin, miren, en un tema tan importante y con tantos riesgos como es el de la recogida, transporte y tratamiento de residuos sanitarios, quiero decirles que la gestión que ustedes están realizando, la que está realizando la empresa, pero que se han adjudicado ustedes, a pesar de todos los que sabían sobre la misma, es más que cuestionable, señor consejero. Y ustedes, y usted hoy aquí, debería de responder ante todas las dudas que nos surgen y todos los datos que he presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Subías. Por parte del Grupo Esquerra Unida, señora Albiol, tiene la palabra. Sí, gracias. Bé, la veritat és que l'empresa Reival és molt coneguda a les comarques del nord del País Valencià, molt coneguda perquè ens vam mobilitzar massivament contra la intenció que tenia aquesta empresa i la Conselleria de Medi Ambient d'instal·lar una incineradora en la localitat de l'Alcora. I va ser arrel de tota aquesta mobilització que vam tindre que ens vam començar a assabentar de la situació de Reival, que bueno, així ja s'han contat les múltiples sancions, els expedients, totes les irregularitats en la gestió de residus sanitaris, totes les irregularitats al voltant de l'abocador, etc. No? I ens hem anat assabentant de tot això poc a poc, no? I al final el que ens donem compte és que estem davant d'una empresa de pirates. És una història de pirates de la gestió dels residus sanitaris, perquè és una darrere d'una altra. És amb l'abocador, però és també aquestes sancions per residus sanitaris, és la investigació que va portar a terme la Fiscalia, són aquestes denúncies de la Plataforma de la Contaminació dels alts nivells de plom que tenim en la zona de l'abocador. És a dir, són tota una sèrie de sancions, de denúncies, de situacions que ens fa pensar això, que estem davant d'una empresa de pirates, d'una empresa que se dediquen a guanyar diners i a tindre benefici a costa de fer les coses
quan més econòmic millor per al seu benefici, però sense sense estar complint, sembla, la legalitat. Bé, i quan ens estem assabentant de tota aquesta situació de l'empresa rival, és aleshores quan de sobte ens trobem que la Conselleria de Sanitat li adjudica a rival la gestió externa de residus de tots els hospitals i centres de salut del País Valencià. ¿Sigo, senyora presidenta? Es que me suena. Pues hemos tenido una historia. Ya, pero diga algo, porque es que yo estoy casi parlant y a mí no me escolta ningú. Bueno, li està dient que quan ens estem assabentant de la història de pirates d'aquesta empresa, de repent ens assabentem també de que se li adjudica la gestió externa de residus de tots els hospitals i centres de salut del País Valencià. Clar, se li adjudica sense tindre en compte aquests 6 expedients oberts contra rival pel tractament de residus, se li adjudica amb una baixa temerària en el preu de l'adjudicació, i per tant, així n'hi ha algo que no quadra, no? Vull dir, així n'hi ha algo que no està clar. La pregunta és, podem tindre una conselleria tan absolutament irresponsable com per adjudicar aquesta empresa amb aquest historial la gestió dels nostres residus? És a dir, una empresa que està sent investigada i que té sancions pel tractament de residus sanitaris, se li pot adjudicar la gestió de tots els residus sanitaris del País Valencià? És un problema de que tenim una conselleria tan irresponsable, o és que n'hi ha algo més darrere? Perquè, clar, quan se li adjudiquen la gestió de residus, també ens assabentem que l'empresa renuncia a la incineradora, o almenys de moment diu que renuncien a la incineradora de l'Alcora. Què n'hi ha ahí darrere, senyor conseller? Està relacionat? No ho sabem, no? Vostè tampoc ho sap. No sap si està relacionat o no està relacionat. Però no me dirà vostè que no és curiós, no? Se li adjudica a una empresa que no dona garanties absolutament de res, amb processos sancionadors, amb multes per part de l'Ajuntament, amb la investigació de Fiscalia, etc. Se li adjudica la gestió de residus contra tota lògica, amb una baixa temerària, per tant, un altre motiu per a no adjudicar. I de repente ens assabentem que no se fa la incineradora, que havia sigut un problema greu per al seu partit, per al Partit Popular i per al Consell. Era un problema molt greu que tenien vostès a la província de Castelló, concretament a l'Alcora, amb una alcaldessa, a més, que, bueno, que sembla que se'ls havia rebotat un poquet. I, clar, això què ha sigut? Hem generat un problema per a llevar un altre? O com funciona el tema? Perquè a mi m'agradaria, jo crec que aquesta és la pregunta al final. Vull dir, perquè no hi ha explicació possible, no?, de per què se li dona a aquesta empresa l'adjudicació de residus. Bueno, això no pot passar en un govern normal, no se li pot adjudicar a una empresa que té sancions per gestionar residus sanitaris, no se li pot adjudicar els residus sanitaris. Dic jo, no sé, és una qüestió molt lògica. Per tant, què n'hi ha darrere d'aquesta adjudicació? Què n'hi ha darrere, senyor conseller? Jo, la pregunta que tinc fonamentalment és esa. Què n'hi ha darrere i com és possible això? Perquè si no n'hi ha res darrere, és que són vostès uns irresponsables absoluts, no? O n'hi ha alguna explicació que se'ns escapa. No, jo només trobo això. O vostès són uns irresponsables, o a mi se m'escapa algo. Que podria ser. Podria ser, però clar, si se m'escapa és perquè no m'ho han explicat. No perquè jo no ho entenga, jo normalment entenc les coses si se m'expliquen. Per tant, una de dos. Vostè té la paraula i vostè pot triar. Gràcies. Muchas gracias, señora Albiol. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Roca. Sí, muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señor conseller, por la explicación clara, exhaustiva. No me canso de decirlo porque es la palabra que podemos aplicarle o la adjetivación que se le puede dar a todas las explicaciones que con tanta pulcritud está dando la consellería en este caso. Si me permite, no todos ustedes tienen el mismo nivel de conocimientos, pero efectivamente usted se le escapa porque no sabe. Me permite hablar a mí, que es mi turno, que yo le he escuchado a pesar de lo que me ha costado mantenerme en silencio. La señora Oltra, cuando no tiene argumentos,
como es el caso, cuando no sabe, como es el caso, cuando no se lo ha podido preparar, como es el caso, utiliza la descalificación y el insulto. Le voy a decir unas cuantas cosas que ha dicho que a mí personalmente, como sanitario, me han molestado y ofendido personalmente. A mí me gustaría... Deje terminar de hablar. Señorías, deje terminar de hablar. No, perdón. Señora Roca, por favor. Podía haberlo pedido yo también en la vez anterior y no lo hice por respeto. Pero señora, escúchenme Roca, una cosa. Señora Roca, un momento, por favor. No se dirija a sus señorías. Haga su intervención. Gracias, señora presidenta. Discúlpenme. Voy a dirigirme a hacer mi intervención. Repito, ni saben ni entienden. Y como esto ya lo presumía, en primer lugar, yo, porque me he sentido tremendamente ofendida al estar en estas Cortes y compartir escaño con personas elegidas democráticamente que utilizan la descalificación y el insulto en la persona del conseller, hablando de dificultades cognitivas, alteraciones de usted no sabe, podía decir. Mire, alteraciones cognitivas desgraciadamente tienen los pacientes que tienen traumatismos cráneoencefálicos muy graves, pacientes que trato todos los días en la unidad de daño cerebral, desgraciadamente, y que ustedes utilizan continuamente para descalificar e insultar a personas que hoy están aquí. Pero como presumía que no lo iban a saber, me he permitido entrar en el Ministerio, en la web del Ministerio de Sanidad, y solamente un enunciado de lo que significa en el apartado de calidad de evaluación ambiental residuos sanitarios. Pues los residuos, cualquiera que sea su estado, son los que aquellos que se generan en centros sanitarios y veterinarios, incluidos envases, residuos de envases que los contengan o que los hayan contenido. ¿Dónde se generan? No voy a volverlo a repetir, porque así lo ha dicho ya también el honorable conseller, pues en las clínicas, sanatorios, centros hospitalarios, etcétera. ¿Cuáles son los tipos y las características de residuos sanitarios? Pues la mayoría de las comunidades autónomas, en ejecución de sus competencias, han desarrollado normativas al respecto, etcétera. Para no hacer esto exhaustivamente largo y para que ustedes lo entiendan, hay un esquema, les invito a que entren en la web, hasta donde yo he podido entender, que dice que cuando hay una generación de residuos sanitarios, lo que se hace en primer lugar es la segregación envasado por el personal del centro y luego el residuo se asimila. Algunos de ellos, los biosanitarios, pueden ser asimilables a residuos urbanos y otros a residuos sanitarios peligrosos. Y continúa ese esquema explicando claramente qué es lo que hay que hacer. Y hasta ahí llego. El resto de residuos, el resto de la situación de estos residuos y cómo procesarlos, evidentemente es una materia muy técnica. Para poder llevar a cabo la evaluación de cualquier tipo de contratación o de licitación en esta materia, efectivamente se necesitan técnicos perfectamente preparados, conocedores de la materia que llevan entre manos, como los hay en la Consejería de Sanidad en este caso en concreto. Y ustedes están cuestionando continuamente el trabajo y la labor que estos técnicos, funcionarios de la Consejería de Sanidad, han realizado. Nuestra confianza desde la Consejería de Sanidad, y mía por supuesto, total y absoluta en las decisiones de estos técnicos. Y luego se ha seguido escrupulosamente lo que marca la legislación. Para no hacerlo demasiado largo y por no repetirme, lo que se hace, lo que ustedes están haciendo es poner en duda la actividad y el trabajo de estos funcionarios con respecto a su materia. Técnicos perfectamente cualificados. Tengan ustedes la seguridad completa que la Consejería de Sanidad en ningún caso iba a permitir que un adjudicatario de cualquier concurso incumpliera sus obligaciones de manera súper eficiente. Y para terminar, única y exclusivamente, porque ustedes se cuestionan por qué darle a esta empresa o por qué adjudicar a esta empresa, decirles que cuando un órgano de contratación propone, exactamente igual que les ha dicho el conseller, a una determinada empresa como adjudicataria, siguiendo criterios técnicos, y esa empresa está facultada para ejercer dicha actividad, lo responsable, lo legal, es adjudicarle el servicio, y lo contrario sería actuar de forma contraria a la lógica y al derecho. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Roca. Sí, dígame. Al amparo del artículo 71, demanda la palabra.
Se la voy a dar a continuación. No, es que yo voy a replicarle a la señora Roca porque ella se ha dirigido a mí y a la par del artículo 71, vale, como no se ha dirigido al conseller, en cambio la segunda intervención, vale, tengo dreta per una volta. Tiene usted la palabra por un minuto. ¿Per un minuto? Y luego va a hablar usted todo lo que quiera, simplemente es una réplica. Vale, gracias. ¿No? Gracias, señora presidenta. Mire, señora Roca, usted no va a venir así a reñir a la oposición como ha fet. Vostè no pot vindre així a reñir a l'oposició com ha fet, ni a dir coses que així ningú ha dit. Així ningú ha insultat. Així ningú ha insultat. En tot cas, jo sí que me sento insultada constantment en aquestes corts quan els consellers no complixen la seva funció constitucional. I efectivament, he dit que tenim un problema greu, perquè a banda d'un govern paralitzat, tenim un govern amb problemes cognitius, que... No dígase son fruit... ella, por favor, al conseller le está ella. Diciendo. No estoy hablando del conseller. Está hablando del conseller, no, por favor. Ella ha parlat dels problemes cognitius i jo estic contestant. I no li estic parlant al conseller en este cas, perquè jo sí que sé dirigiendo. A qui m'hi dirigis. No, m'estic dirigint a ella i a la presidència. Bueno, pues, o sea, estic mirant a la presidència perquè estic seguda així, no? ¿Vale? Bé, si vostè és tan amable, gràcies. Jo he dit que tenim un govern amb problemes... i no només els que coneixem per la premsa, sinó a més en problemes cognitius. I vostè diu que és que què pena, perquè això ho té gent amb traumatisme craneoencefàlico. El conseller no té un traumatisme craneoencefàlico, té un traumatisme democràtic. Vale, muy bien, señora. I per tant, señora Oltra, per tant por favor. La seva obligació de contestar, señora, que està així eludint, señora Oltra, por és favor, el problema esas palabras ya democràtic. Las ha dicho antes. Ya puede terminar, ha pasado su minuto. Luego va a volver pues a intervenir. Jo crec que no ha passat ni un minut, eh? Sí. Com no n'hi ha rellotge, doncs bueno, mire, ahí estem en indefensió total. Perdón. En qualsevol cas, no ponga en qüestió, el reglament no ponga en qüestió, atarga hasta 5 minuts. Però no passa res. Que no he insultat a ningú. Que no he insultat a ningú. Vale. Honorable conseller, tiene usted la palabra. Gracias, señorías. Lo que no cae duda es sobre el nivel de educación de algunos miembros de, esta, de estas cortes. Pero, en fin... yo es que creo que me explica, como explica usted, no me va a entender, o sea que tampoco se crea que es un problema ni una descalificación que puedo tomar como personal. Vamos a ver, yo explico en mi primera intervención de una forma clara y concisa todos, a todos ustedes, a todas las señorías, cuáles han sido los pasos que se han dado para la adjudicación de este servicio, que es uno más de los que se adjudica en la Consejería de Sanidad. Esta adjudicación viene propuesta por la mesa de contratación, que le he repetido en reiteradas ocasiones que está formada por técnicos funcionarios, les he repetido. Por lo tanto, desde la Consejería de Sanidad, los cargos políticos lo único que hacen es adjudicar, como no puede ser de otra forma, lo que la mesa de contratación formada por técnicos propone. Además, en este caso concreto, la decisión que toman los técnicos no es acatada por algunos de las empresas, de las mercantiles que participan en el concurso. Y entonces deciden ir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al tribunal competente. Y ese tribunal, que pertenece al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al cual les he leído antes las cuestiones a las que apelaban las empresas que recurrieron, insolvencia técnica de la adjudicataria, etcétera, distintos, lo he leído en mi primera intervención, entiende que no ha lugar aceptar esos recursos y, por tanto, que es válida la propuesta que ha realizado, le repito, a ver si lo entiende, porque es difícil hacerle entender, la propuesta que ha realizado la mesa compuesta por funcionarios que propone a los cargos de libre designación correspondientes que sea la propuesta válida para la adjudicación del concurso. Y eso es lo que hemos hecho desde la Consejería de Sanidad, cumplir la ley. Por lo tanto, el 21 de octubre del 2013 se adjudicó por propuesta de la mesa técnica y tras el filtro de los técnicos del Ministerio a la propuesta que se consideró desde el punto de vista jurídico, técnico y económico mejor para los intereses de los valencianos. Eso es lo que hemos hecho y si no lo hubiéramos hecho, entonces sí que tendríamos un problema, porque no habríamos hecho lo que la ley y los intereses de la ciudadanía marca. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue cumplir estrictamente lo que entendíamos en base a ley, texto refundido de ley de contratos del sector público y la legislación competente en el entorno, y además ratificado por los técnicos del Ministerio, lo que
beneficiaba, repito, a los valencianos. Pero eso fue hasta el 21 de octubre del 2013. A partir de ahí usted se ha dedicado a leer la prensa, que se lo agradezco. Lo que le digo es que a partir del 21 de octubre del 2013, ese contrato que está perfectamente adjudicado, siguiendo, le repito por enésima vez, los criterios de los técnicos funcionarios de la Consellería y de los técnicos funcionarios del Ministerio, bien, lo que hemos hecho, como no puede ser de otra forma, es hacer un seguimiento, señorías, del devenir del servicio adjudicado. Y, como no puede ser de otra forma tampoco, si hay algún hecho que en el futuro se califique como deficiente, o como ha llegado a decir algunas señorías, incluso que pueda ser susceptible de ser un problema penal, pues quien corresponda lo pondrá encima de la mesa, y nosotros, por supuesto, en el momento que tengamos alguna certeza de que esta empresa no está actuando como debe actuar en base a lo que los pliegos de condiciones técnicas y la legislación competente es marca, pues procederíamos con esta y con cualquier empresa que tenga un concurso adjudicado en la Consejería de Sanidad, procederíamos a detener la prestación de ese servicio por la empresa que, de una forma absolutamente lícita, porque, le vuelvo a repetir, por los técnicos de la Consejería de Sanidad y por los técnicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha quedado perfectamente dirimido, bien, ha sido absolutamente, de una forma clara, adjudicado. No tengo mucho más que contarle, porque ya se lo conté en mi primera intervención. En el momento en el que nosotros tuviéramos conocimiento por algún órgano competente de la no adecuación del servicio prestado por la citada mercantil, procederíamos a actuar conforme la ley dicta. Mientras no tengamos eso, nosotros no podemos actuar porque un periódico diga una cosa u otra. Nosotros estaremos siempre haciendo seguimiento de lo que sea preceptivo, y en el momento tengamos conocimiento por una institución competente de alguna irregularidad realizada por la citada mercantil, procederíamos, le repito, con la adjudicataria de este servicio o con cualquier otro a llevar a cabo la paralización del servicio por la misma. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, conseller. Señora Oltra, si le parece, le voy a poner el tiempo así para que usted lo vea. Yo la cheque, vale, ya me lo paso yo. Vale, muchas gracias, tiene la palabra, presidenta. Muy amable. Bien, señor conseller, yo no cal que me repetís que les coses tres voltes, jo ja entenc el que diu. Perquè damunt, vostès són covards. I fan els xanxullos i s'escuden en els tècnics. Perquè vostès són els que fan les convocatòries. Jo li pregunte. Sí, senyora Oltra. No, això no és un insulto. No, la covardia política... No, no he dicho cobarde, no he sí, dicho cobarde político. Però estic en un context pues polític. Explíquese bien, si tiene usted un problema cognitivo y de explicación. Vamos a ver, senyora Oltra, por favor. I vostè té un problema d'incontinència en este moment. Sí, aleshores, verbal, òbviament. Por favor. Verbal. No se pose la tirita abans de la ferida. Verbal. Jo l'entès perfectament, però així qui fa els plecs i qui fa les convocatòries i qui fa les adjudicacions, els tècnics, si li diuen l'oferta més barata, què fan? Què tenen que fer? No poden fer una altra cosa. No s'escude vostè de manera políticament covard en els tècnics i diguen vostès que nosaltres menyspreiem els tècnics, que nosaltres menyspreiem els tècnics, quan els tècnics de la Generalitat, no els titulars de premsa, senyor conseller, no se me despiste que luego no m'entiende, quan els tècnics de la Conselleria de la Generalitat li han posat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 expedients sancionadors, alguns d'ells que han acabat en diligències prèvies i per això estan paralitzats, entre 2009 i 2013. En 4 anys, 11. Això no són titulars de premsa, això és informació de la Conselleria. I per diverses causes, per obstaculitzar la labor inspectora, per el vertedero muro de contenció, vertedero balsa lixiviado, planta deficiente, residus sanitarios. I a esta empresa, en este currículum, la pregunta no és quins són els passos del procediment administratiu. Això ja està en les lleis.
¿Vosté no ve así a contarnos les lleis? La llei de contractes i la llei de procediment administratiu. ¿Vosté ve así a fer valoracions polítiques? Que és el que vostè encara no ha entès. Si el problema ja no és que no entenga les meues preguntes. El problema és que no entén vostè el que fa ahí segut. Vostè no sap quina és la seva funció. I aleshores ve així i diu que és que no entiende. Perquè jo el que vull és que m'explique com és possible, cada queden dos minutets i mig, ja s'acaba, no se preocupe, dos minutets i mig, com és possible que una empresa en este currículum puga accedir a una convocatòria pública, és el que li estem demanant d'una valoració política, no que me diga vostè els tècnics, clar que sí, però si els tècnics la convocatòria està, diran, quin és el requisit, l'oferta més barata la presenta Reival? Doncs ara veurem si es baixa temerària o no, perquè això ja tenen que dilucidar els tribunals. Però els tècnics estan llogats de peus i mans per les decisions de vostès. Perquè vostè ve a dir, és que hemos cumplido la ley. Hombre, és que això ja ho pressuposa jo, que vostès tenen que complir la llei. És que la funció d'un conseller no és dir així i no fer res il·legal. Això ja ho expliquen vostès ja en tots els casos que tenen oberts i ho expliquen al jutge. A mi això no és el que vostè té que vindre així a explicar-me. Això no és el que tenen que vindre així a explicar-me. Jo li demane una explicació política de per què una empresa que ha incomplert d'esta manera, dit per tècnics, m'entén vostè, per tècnics de la Generalitat que incompleixen la normativa, per què esta empresa s'ha fet amb tota l'adjudicació de la gestió dels residus sanitaris, quan a més han tingut també un problema en els residus sanitaris, i el senyor Subies l'ha mostrat a vostè les fotos, que si no entén les preguntes, les fotos són eloqüents, i no és explicable que a esta empresa se li adjudique res després d'este currículum i dels problemes que tenen els tribunals. Per respecte als seus tècnics, per respecte als tècnics de la Generalitat que han fet tota esta faena i que s'han trobat moltes voltes fins i tot en actuacions violentes d'esta empresa, els que no respecten als tècnics de la conselleria són vostès. I volem una explicació política de per què se'ls adjudica, què n'hi ha darrere. La senyora Albiol també li ho ha preguntat molt bé. Què n'hi ha darrere? Això només vostè ho sap. Vostè i a la persona de l'empresa que hagi fet els tractes per a tindre esta adjudicació que no depèn dels tècnics. Així els xanxullos que vostès han fet no depenen dels tècnics, depenen de qui depenen. I demà algú li ho explicarà, pues, probablement en una sentència. Gràcies. Moltes gràcies. El senyor Subías. Sí. Buenas tardes otra vez, señora presidenta, señor conseller, señoras y señores diputados. Mire, voy a intentar que salgamos de cualquier tema de tipo personal, porque a mí lo que realmente me preocupa y es donde yo les pido a ustedes que den explicaciones, es en el tema tan serio como es el de la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos sanitarios, por todo lo que hemos expuesto y que usted no ha contestado, señor conseller. A mí lo que me preocupa es eso, es el servicio. Y como usted ha dicho en un momento determinado, me da lo mismo esta empresa que cualquier otra empresa. Lo que pasa es que estamos hablando de esta empresa en este caso. Porque esta empresa, en otros casos, mire, si habláramos de otros temas, si habláramos del transporte sanitario, estaríamos hablando del transporte sanitario. Si habláramos, donde también ha habido una bajada importante, donde también ha habido problemas serios, hay problemas serios, pero no estamos hablando de eso ahora. Estamos hablando del tratamiento de residuos sanitarios, que es un tema tremendamente serio, con una normativa, como les he dicho, muy estricta por los riesgos que puede llevar todo esto. Y no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que han dicho, pero cuando usted dice que ustedes lo adjudican y ya está, no. Ustedes tienen una responsabilidad en la adjudicación, aunque son los técnicos los que están, pero ustedes evidentemente tienen una responsabilidad muy fuerte y ustedes tienen una responsabilidad en el seguimiento de lo que esté pasando. Pues no faltaba más que no van a tener responsabilidad, pero muy seria. Ustedes tienen que controlar la calidad del servicio, ustedes tienen que controlar qué es lo que está pasando. Y hoy les hemos dicho aquí muchas de las cosas que están pasando. No solamente que a esta empresa se la ha llevado por múltiples motivos, la propia administración, la propia consellería. Es que ustedes todo eso no se lo plantean,
¿No se plantean que algo está pasando ahí? ¿Creen ustedes que no pasa nada? Después de todo lo que le hemos dicho, ¿es posible la adjudicación a una empresa como esta después de todas las denuncias? ¿Ustedes no han comprobado todo este tipo? Yo le preguntaba antes, ¿ustedes han comprobado todo esto que le he dicho, por ejemplo, con respecto a lo que se dijo en el Hospital General de Valencia? ¿Han comprobado que todo eso no era verdad? ¿Han comprobado que todas esas denuncias de las que estamos hablando no son verdad? Yo, si quiere, le dejo estas fotografías. ¿Ustedes han comprobado que esto que yo le he enseñado no es...? Bueno, esto es verdad, evidentemente, puesto que son fotos sacadas de donde se está almacenando. Esto no se puede consentir. Le he dicho que hay algunos trabajadores que se han cortado y que han tenido problemas con este tema. Pero han tenido problemas porque lo que se está haciendo no es acorde a la legislación. No se está haciendo adecuadamente. ¿Usted les parece que se puede realizar el trabajo con la calidad suficiente, con la bajada temeraria que se ha realizado? Porque aquí no es cuestión de decir ahorro un 40%. Oiga, ahorro un 40% si el trabajo se hace adecuadamente. Pero si estamos hablando del tratamiento de residuos sanitarios y hay muchísimas dudas por todo lo que se ha dicho de que no se está realizando, ustedes lo tienen que comprobar. El día que haya un disgusto, se lo he dicho, ustedes tendrán una corresponsabilidad tremenda. Ojalá que no lo haya. Ojalá que no lo haya. Pero tendrá una responsabilidad tremenda, porque les han remitido cartas la Asociación contra la Contaminación. Se lo estamos diciendo hoy aquí. Se lo hemos dicho en más ocasiones. Oiga, esto no puede ser. Oiga, ¿es verdad que ha habido problemas, por ejemplo, de recogida en la provincia de Alicante? ¿Y que han aducido, por ejemplo, que no estaban en el contrato? ¿Eso es verdad? ¿Usted sabe que lo que está pasando, básicamente los datos que tenemos, es en la provincia de Alicante, de no recoger con la periodicidad que se debe, incumple el decreto 240/94 de residuos sanitarios, por no cubrir con la frecuencia lo recogido, lo mismo que pone la normativa del propio Consejo? ¿Les da igual a ustedes eso? La Consellería de Infraestructuras y Medio Ambiente es conocedora de la denuncia del Ayuntamiento de Elche. De hecho, nos lo ha contestado en una pregunta escrita. Ustedes, en cambio, la Consellería de Sanidad, curiosamente, dicen que no tienen conocimiento de la misma. También en respuesta escrita. Mientras que la Consellería de Medio Ambiente dice que tiene conocimiento, ustedes dicen que una vez comprobado el registro de entrada de la Consellería de Sanidad, no consta en el mismo ningún asiento proveniente de la provincia de Alicante. ¿Es que ustedes no se hablan entre ustedes tampoco? ¿Es que la Consellería de Infraestructuras y Medio Ambiente no le ha dicho a usted que esto está así? Porque ustedes tienen una responsabilidad, la Consellería de Sanidad. ¿Que no lo saben lo que está pasando? Señor conseller, tienen que tomar medidas. Creo que se me está acabando el tiempo, aunque no lo... Esto, pero me parece que se me está acabando el tiempo. Vale, gracias. Ustedes tienen que tomar medidas. Este es un tema muy serio. Tienen que tomar medidas por muchas razones. En primer lugar, porque hay muchas denuncias sobre esta empresa de que no lo está haciendo bien. En segundo lugar, pero no solamente de las empresas que se presentaban, no, de la plataforma de la contaminación, de las consellerías correspondientes y de tantos y tantos, de cientos de ciudadanos, 161 ciudadanos en Alcora que han protestado por lo que pasaba. Oiga, tienen que tomar medidas. Usted no puede venir aquí y decir, no, hemos cumplido la legislación vigente. Se ha realizado el concurso, lo hemos adjudicado al más barato, no ha habido tal, y se lo hemos... Oiga, que esto es un tema muy serio. Espero y deseo que no haya problemas. Pero con lo que está pasando y con las fotos que le he enseñado, es más fácil que los haya que lo contrario. Y tienen que tomar, ahí permítame que le diga, les exijo, por los trabajadores, por el medio ambiente y por los ciudadanos, que tomen medidas. Muchas gracias. Gracias, señor Subías. Señora Albiol. Gracias. Veo, es que a mí... N'hi ha paraules que em semblen molt greus, les que ha dit el conseller. No vamos a dejar d'adjudicar per uns titulars de premsa, no? Algo així n'ha dit vostè. Bueno, però és que no són rumors i no són titulars de premsa. És que n'hi ha sancions, n'hi ha expedients oberts, n'hi ha multes. És que se'ls ha clausurat un abocador per irregularitats. I és que això no són uns titulars de premsa. És que això és la feina d'una administració. No pot fer aquestes declaracions tan greus, vull dir, no, són titulars de premsa, no. Una sanció administrativa no és un titular de premsa, un expedient obert no és un titular de premsa, una investigació de la Fiscalia no és un titular de premsa, una multa de l'Ajuntament no és un titular de premsa. És la realitat que vostès no volen veure o... Bueno, en fi,
Y claro, es que eso no es ni una cuestión técnica ni de técnics. Eso es una cuestión política y de politics, de responsables polítics, o en aquel caso de irresponsables polítics. Claro, ¿por qué vostès fan uns plecs que permitiesen que aquesta empresa o qualsevol altra que tinguera les mateixes sancions, vull dir, se presente aquest concurs? La pregunta, i ja no és només per què permitissin que aquesta empresa, sinó com després se li acaba adjudicant aquesta empresa i encara pitjor la pregunta. Ja no sols com ho permitissin, sinó si és que a lo millor ja estava tot per a que siga aquesta empresa la que, no? Pregunte, i crec que en l'ús de la meva paraula i en seu parlamentària puc fer les preguntes que considere. A mi m'agradaria saber quina relació hi ha entre l'adjudicació de residus de sanitat, de la gestió de residus de sanitat per part de Reival, i el que no se fa a la incineradora de l'Alcora. Perquè jo penso que és la clau. A mi em dona la sensació que si hi ha una empresa que tenia que fer negoci, ja fora per una via o per una altra, però tenia que fer negoci. I per tant, jo crec que això és el tema. No em sembla correcte que tot un conseller s'excusa amb els tècnics. No em sembla correcte. Jo crec que una persona ha d'assumir les seues responsabilitats polítiques, no? I si n'hi ha responsabilitats n'hi ha que assumir-les, però no dir no, no, això és cosa de los tècnicos. Em sembla poc elegant per la seva part i poc correcte, senyor conseller. I res més, jo crec que n'hi ha moltes preguntes plantejades, no, jo ja quasi que no espero respostes, després de, ja és la segona compareixença i estem igual que hem començat, i el que sí que faig és un prec, i és que no torni per favor a explicar el procediment, perquè ja l'ha explicat dos voltes i perquè ja se'l sabem, i no és, la pregunta no és com s'ha adjudicat, no? La pregunta és tot el que n'hi ha darrere, però no torna a explicar que se fa uns plets, que les empreses concursen, que s'obrin els sobres, que no cal, ja això ens ho sabem, no d'aquest procediment, sinó que ens ho sabem de tots els altres. Gràcies. Gràcies, senyora Albiol. Honorable conseller, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Señorías, explica una vez el procedimiento, no lo he explicado más veces, pero en fin. Bien, nada más decirles, como ya he explicado en mis dos anteriores intervenciones, que, bueno, primero, aquí no nos escudamos en titulares de prensa. Nosotros lo que hemos dicho es que no podemos tomar acciones por titulares de prensa, y eso lo he dicho y lo repito. Es decir, en el momento tengamos un órgano competente que genere alguna medida que nos permita llevar a cabo una acción coercitiva en contra de lo que es la prestación del servicio que lleva a cabo la citada mercantil que hoy nos lleva a la discusión, nosotros procederíamos de esa forma. Contestando al señor Subías, evidentemente entre la Consejería de Infraestructuras y la Consejería de Sanidad hay diálogo. Lo que sí que es cierto es que hay competencias también, y entonces pues la empresa que nos ocupa, si hay algún problema relativo a las competencias de la Consejería de Infraestructuras, donde se presenta la reclamación administrativa es en la citada consejería y no en la Consejería de Sanidad. En el momento tuviéramos la denegación de la autorización por parte de la citada consejería, que es uno de los requisitos necesarios para poder llevar a cabo el servicio y que en estos momentos está vigente, nosotros dejaríamos de prestar el servicio a través de la citada mercantil. Hoy en día la Consejería de Infraestructuras estará trabajando en las infracciones que se han puesto en su conocimiento y tendrá que dirimir si son constituyentes de algún tipo de infracción que consigan eliminar la competencia que hoy tiene otorgada por la citada consejería, y con aquella denegación de la citada competencia nosotros entonces sí que tendríamos que actuar, porque entonces sí que estaría faltando uno de los requisitos necesarios para la prestación del servicio que hoy, les repito, tiene la citada mercantil. Y termino, se ha cumplido todos los aspectos jurídicos administrativos. Si no se hubiera adjudicado la citada mercantil, y nadie se escuda en los técnicos, aquí cada uno tiene una función. Los técnicos no tienen la función de ver cuál es la oferta más barata, tienen la función de saber en la mesa de contratación cuáles son las ofertas que cumplen los requisitos que se imponen en los pliegos y lo que es el marco legal competente a la actividad que se va a realizar.
Y eso lo realizaron los técnicos de la Consejería de Sanidad y los técnicos, como les he repetido, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y consiguieron que esta mercantil cumplía con todos los requisitos desde un punto de vista jurídico, administrativo, técnico y económico. Por lo tanto, el no llevar a cabo la citada contratación hubiera sido una irregularidad por parte de la Consejería de Sanidad. Y, por supuesto, como he dicho en mi anterior intervención, señor Subías, a partir del 21 de octubre del 2013, que es cuando se produce la adjudicación, tenemos la responsabilidad de hacer el seguimiento del servicio. Lo he dicho antes y lo repito ahora. Y tanto los servicios de inspección de la Consejería de Sanidad como cualquier servicio de inspección que tenga competencia sobre el servicio que presta la citada mercantil tendrá que estar encima, poner de manifiesto la reclamación que crea oportuna. Nosotros, en el caso de la Consejería de Sanidad, si llega alguna, resolveremos. Si llega otra consejería, resolverá. Si llega al Ministerio, resolverá. Si llega a los tribunales, resolverá. Y en el caso de que tengamos algún justificante que nos permita entender que la prestación del servicio que realiza hoy la citada mercantil no puede llevarlo a cabo porque le falta alguna de las garantías que exige la ley, nosotros paralizaríamos de forma inmediata la citada adjudicación, cosa que si lo hiciéramos hoy entraríamos en un incumplimiento legal. Por tanto, no lo vamos a hacer hasta que no tengamos esa circunstancia que, le repito, si se produce sin ningún problema, por supuesto, actuaríamos. Muchas gracias.